El próximo Shabbat se llama en la literatura judía Shabbat Kalá. Así se llama Shabbat Kalá. Shabbat de la novia. ¿Por qué motivo? Por motivo de que en esta perashá que vamos a leer el próximo Shabbat, la perashá Yitro, ahí nos cuenta la Torá el proceso del impresionante suceso histórico que es Matán Torá, la entrega de la Torá. La entrega de la Torá es la única vez en la historia que todos los judíos que habían sobre la tierra en ese tiempo, todos los judíos, sin excepción, hombres, mujeres y niños, vieron a Kadosh Baruj Hu, vieron a Dios. Y lo escucharon. Escucharon como Hashem dijo, Anojí Hashem Eloqueja, yo soy Dios, lo yeleja Elohim Aherim. Hay una regla que dice en la Torá que un ser humano no puede ver a Hashem y contarlo. Todas las personas una vez en la vida ven a Dios, pero después no lo pueden contar. Es en el último instante antes de morir, si una persona merece, viene Dios mismo en su presencia y le recoge su alma y él ve a Dios. Pero no lo puede contar. Ya, se fue. La única vez en la historia que miles, 600 mil adultos, más mujeres, más niños, vieron y escucharon la palabra de Hashem y lo pudieron contar, es en Matán Torá, en la entrega de la Torá. Y eso es lo único que tenemos hoy en día nosotros, el pueblo de Israel. La única fuerza que tenemos es la Torá. Y la Torá, si nosotros no creemos en Matán Torá, no creemos en la entrega de la Torá, entonces no tenemos nada. Si nosotros podemos sospechar de que la Torá fue escrita por algún autor inteligente, quizá Moshe Rabbeinu era un hombre muy capaz, que sabía escribir muy bien, muy inteligente. Si podemos pensar así, entonces esa Torá no nos compromete. Yo no tengo por qué estar subyugado a ideas de una persona de hace 3.000 años. El mundo ha cambiado, las cosas han cambiado y las ideas también pueden cambiar. Eso si fue escrita por un ser humano. Pues si la Torá fue entregada por el Creador, si la Torá fue escrita por un poder supremo divino, entonces ya no se trata de un autor inteligente, ya se trata de un autor eterno. Un autor eterno también, su obra es eterna, su obra no puede cambiar. Por eso la base de todo el judaísmo es Matán Torá, la entrega de la Torá. La entrega de la Torá, ustedes saben que en el Cantar de los Cantares está comparada la relación entre el judío y el Creador como la relación de una mujer a un hombre. El pueblo de Israel es la mujer y Dios es el hombre. Es una historia de amor, como lo vemos en el Cantar de los Cantares. El que lo estudia con profundidad se puede dar cuenta qué cosas tan impresionantes hay ahí. ¿Cuándo empezó el noviazgo? ¿Cuándo empezó el noviazgo de Dios con el pueblo de Israel? Empezó con Abraham Avinu. Ahí se enamoraron. ¿Cuándo fue el compromiso? El compromiso fue cuando nos sacó de Egipto. Cuando Dios nos sacó de Egipto, es la condición que dijo, yo te saco de la cárcel, te saco de la esclavitud, con la condición que formemos un matrimonio. ¿Aceptas? ¿Y cuándo se llevó a cabo la boda? En la entrega de la Torá. Que si el proceso del noviazgo que empezó desde Abraham Avinu y continuó con altibajos, la esclavitud de Egipto, distanciamiento del hombre hacia la mujer, luego acercamiento, llegó el compromiso cuando salimos de Mitzrayim, en Pesaj, y llegó la boda en Shavuot, cuando recibimos la Torá. Por eso el próximo Shabbat, donde la Torá nos cuenta con amplitud el proceso de Matán Torá, de la entrega de la Torá,
se llama Shabbat Kalá, el Shabbat de la novia. Así como un Shabbat antes de la boda le dicen Shabbat Kalá porque se van a casar, también el Shabbat en el cual nos cuenta la Torá el matrimonio eterno que hicieron el pueblo de Israel con el Creador, se llama Shabbat Kalá. Shabbat Kalá. La fuerza más poderosa que tenemos nosotros es la Torá. Y la fuerza de la Torá es porque está entregada por Dios, no fue escrita por un ser humano. Hoy en día hay pruebas científicas, como ayer tuvimos una conferencia con un científico que vino aquí a dar la conferencia, hay pruebas científicas de que la Torá no pudo haber sido escrita por un ser humano. Las cosas que están reveladas en la Torá, descubrimientos científicos de las últimas décadas o de los últimos años, y en la Torá estaban escritos con toda la precisión del mundo. Como trajo el Jajam ayer, como está escrito en la Torá, que la Tierra es redonda como una pelota, como una esfera. Como está escrito en la Torá, que hay una parte en la Tierra donde es día y una parte donde es noche. Hay una parte donde es 6 meses día y 6 meses noche. Todo está escrito en la Torá antes que Colón descubra América. Miles de años antes. Los Jajamim lo sabían y lo predicaban, pero la gente se burlaba de ellos. Decían, ¿qué están hablando? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que abajo haya personas y no se caigan? Si están abajo, pues se tienen que caer. Seguro el mundo es plano, porque si fuera como una pelota se caerían. No sabían lo que era la fuerza de gravedad. No tenían los instrumentos para poder comprobar todo eso. Y en la Torá, sin instrumentos, ya estaba escrito. No pudo haber sido escrita por un ser humano. Hay miles de pruebas, como trajo el Jajam ayer, unas 10 pruebas por lo menos, de cosas que son imposibles que un ser humano lo pueda saber, si no es que el mismo Creador escribió esa Torá. Y ese es el Shabbat próximo que vamos a recibir, Shabbat Kalá, Shabbat de la entrega de la Torá. Es un Shabbat muy importante. Sin embargo, hay algo muy curioso. Si nosotros quisiéramos ponerle un nombre a la Perashá de esta semana que vamos a leer, ustedes saben que cada Perashá tiene su nombre. Una Perashá se llama Bereshit, el Génesis, Noach, la segunda Perashá. Cada Perashá tiene su nombre. Si le quisiéramos poner el nombre a la Perashá de la semana siguiente, ¿cómo le pondría? Yo le pondría la Perashá de Matán Torah. Así se tendría que llamar la Perashá, Matán Torah, entrega de la Torah. Sin embargo, nosotros vemos un nombre raro. ¿Cómo se llama la Perashá? Perashá Yitro. Yitro. ¿Quién era Yitro? Yitro era un sacerdote idólatra que probó todos los ídolos que habían en el mundo en esa época. Fue cura y sacerdote y papa de todos los ídolos, de todas las religiones. Así se entiende de esta perashá que dice Yitro, ahora me doy cuenta que Dios es más grande que todos los dioses. ¿Cómo puedes saber? Porque probó todos los dioses. Todos los ídolos. No nada más los probó, fue sacerdote, Cohen Midian, sacerdote de Midian. Era goy, no era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Era descendiente de Esav, Kení. Y nada más y nada menos, esta Perashá recibe el nombre de él. Perashá Yitro, la Perashá de Yitro. ¿No pueden buscar un nombre más judío? Es como decir la Perashá Ernesto, la Perashá Horacio, algo así. Es un nombre goy, Yitro es un nombre goy. Okay, después ya él se convirtió, pero él originalmente es un nombre goy. Yo creo que el hecho de que los Jajamín establecieron el nombre de esta Perashá con el nombre de Yitro tiene un mensaje muy profundo para todas las generaciones. Tiene un mensaje que nos quiere enseñar que la persona puede nacer goy y llegar a ser Yitro, llegar a ser suegro de Moshe Rabenu, suegro del Redentor de Israel.
suegro de aquel que recibió la Torá, suegro de aquel que subió al monte Sinai y estuvo con Dios 40 días y 40 noches. Yitro. Y por lo tanto entendemos que puede suceder también al revés. Puede haber una persona que sea descendiente físico, sanguíneo de Abraham, Isaac y Jacob, pero por su alejamiento, distanciamiento, puede llegar a perder toda esa facultad, todo ese privilegio de ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Hasta antes de la entrega de la Torá, judío era una raza. Raza. Eres papá judío, hijo judío. Así era la regla antes de la entrega de la Torá. Una raza. Como todas las razas se rigen por el padre. Si el papá es Cohen, el hijo es Cohen. Papá es Leví, el hijo es Leví. Si el papá era de la tribu de Reubén, el hijo es de la tribu de Reubén. Le mispejotam, le betabotam. La familia se maneja según el padre. El apellido según el padre. La herencia según el padre. Todo lo que es raza se maneja según el padre. También judío o goy. Hasta antes de esta perashá que vamos a leer, se manejaba según el padre. Pero a partir de la entrega de la Torá, cambió. De repente vino algo nuevo. Algo nuevo. Algo nuevo, único y exclusivo en la única religión del mundo. La única religión del mundo. Viene Dios y dice, a partir de hoy, judío o no judío se maneja según la madre y no según el padre. Cohen sigue siendo el padre, Leví el padre, la herencia sigue siendo el padre, el apellido el padre, todo sigue siendo el padre. Hazán en Eknis el padre, subir al Sefer el padre, el Tur a los hombres, todos los hombres. Nada más una cosa se la pasamos a la mujer, nada más una cosa. ¿Cuál es? La identidad, la esencia. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es algo muy curioso, muy raro. Todas aquellas personas que a veces se le ocurre la pregunta que en el judaísmo se margina a la mujer, esa pregunta demuestra el grado de ignorancia que tienen. El grado de ignorancia que tienen, la falta de estudio, la falta de conocimiento. No existe una religión que le dé una posición tan elevada a la mujer como la nuestra. Porque muy sencillo, todos los que estamos presentes somos judíos por nuestras madres y no por nuestros padres. Mis hijos son judíos por mi esposa y no por mí. ¿Saben qué complejo de inferioridad siento yo cuando pienso eso? Digo, ¿yo qué soy? Tú no vales nada. De ti pueden salir hijos goyim bar minan, pero de tu esposa salen hijos judíos. Tus hijos son judíos por tu mujer. Jazditos los hombres. De veras jazditos, a veces pienso jazditos. ¿Saben qué pensé una vez? Dije, tan pobrecitos los hombres que les quitaron la identidad, que dijo Dios, bueno, para indemnizarlos, dales el tour, el tefilín, que suban al Sefer, que digan que se sientan importantes, porque jazditos, los hombres deben de vivir acomplejados todo el tiempo. ¿Cómo es posible? Miren qué norá que es esto, qué tremendo que es esto. ¿Cómo es posible que si tú tienes hijos hombres, no estás seguro que tienes nietos judíos? Y si tienes hijas mujeres, tienes garantizado, en el peor de los casos, que tus nietos van a ser judíos. ¿Dónde existe una religión así? ¿Dónde existe un culto que le dé una posición tan poderosa al sector femenino como lo da la Torá? Pero todo eso empezó a partir de la perashá de la semana que viene, a partir de Matán Torah. Por eso yo siempre digo que este Shabbat es un Shabbat muy especial, que las mujeres deben de acudir al templo, más que otro Shabbat. ¿Por qué? Es el Shabbat en que ellas se consagraron como las dueñas del judaísmo. Ellas son las dueñas, ellas son las que marcan la pauta. ¿Es algo sencillo? ¿Es algo pequeño? ¿Es algo pequeño lo que le dejó la Torah a la mujer? Nada más. Todo se lo dieron a los hombres. Nada más la esencia se la dejaron a la mujer. Nada más. Es todo. Es todo.
Y por eso, cuando Hashem iba a entregar la Torah en esta perashá, vemos que le dijo a Moshe, ve y pregúntales si quieren recibir la Torah. ¿Pero cómo les dijo? Le dijo, Kotomar Levet Yaakov Betaged Livnei Israel. Así le dirás a las mujeres y le platicarás a los hombres. Le dijo Hashem a Moshe, primero reúne a las mujeres y pregúntales, y luego reúne a los hombres. ¿Por qué primero a las mujeres? Porque hay un Midrash que dice que Dios dijo, una vez me equivoqué, que viajó, y le dije primero al hombre y después a la mujer. Con el pecado de Adán y Eva, Dios lo ordenó a Adán. Cuando Hashem lo ordenó a Adán, vino Eva y dijo, tú eres muy exagerado, muy religioso, no te voy a hacer caso. Comió ella el fruto prohibido, le dio a su marido, trajo la muerte para ella y para su marido. Dijo Dios, una vez me equivoqué, la próxima vez ya no voy a hacer el mismo error. Primero voy a ir con ellas y después con él. Yo siempre le digo a los hombres, muchas veces uno va con un hombre y le dice, ¿por qué no vienes a estudiar en la noche? No, es que mi mujer no me deja. Entonces que ya aprendí yo ese pretexto. Entonces, ¿qué hago? Primero le hablo a la señora. Digo, oiga, señora, ¿le gustaría que su marido vaya a estudiar Torah? Dice, claro que sí. Eso, cuando él estudia Torah, viene más relajado, más tranquilo, viene, me trata mejor. Al otro día agarro al marido y le digo, ya le pregunté a tu esposa y me dijo que sí, ¿puedes venir? Está desarmado. Ya no tiene respuesta. Se le acabó el pretexto. Así hizo Dios con el pueblo de Israel. Dijo, primero dile a las mujeres, para que cuando vayas con los maridos, no digan, tenemos que preguntarle a nuestras esposas. Dile, Moshe, ya les pregunté y dijeron que sí. ¿Ustedes qué dicen? Esa es una explicación. Pero tenemos que saber por qué Hashem le dijo a Moshe, primero ve con las mujeres. Porque a partir de hoy, se cambian los papeles. Hasta hoy, el hombre marcaba la raza judía. A partir de hoy, lo marca la mujer. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes de la entrega de la Torá, el judaísmo era simplemente una raza. Una raza. Era una tribu. La tribu del pueblo judío. Todo lo que es raza, tribu, va según el padre. Papá judío, hijo judío. Ustedes saben que los hijos de Jacob, las 12 tribus, Reubén, Shimón, Leví, que de ahí viene todo el pueblo de Israel. ¿Con quién se casaron? ¿Con judías? ¿Con hijas de Jacob, con sus hermanas? ¿Con quién se casaron? Dice la Gemara Kenaniot. Se casaron con Goyot Kenanitas. Ah, entonces, ¿cómo puede ser nuestras abuelitas? ¿Eran Goyot? Las esposas de Reubén, Shimón, Leví, Judá, ¿eran Kenanitas? Respuesta. Sí, cierto. Antes de la entrega de la Torá, no interesaba a la mujer. Marcaba al hombre. El hombre marca. Como el hombre marca el apellido, como el hombre marca la raza, como el hombre marca hoy en día Cohen o Leví también, judío lo marcaba el hombre. Después de la entrega de la Torá cambió. ¿Por qué? Aquí hay un secreto muy grande. Antes de la entrega de la Torá, judío era, judaísmo era una raza. Raza es el padre. Después de la entrega de la Torá, judaísmo ya no es raza. Judaísmo es una forma de vida. Judaísmo es una filosofía. Judaísmo es una educación. Judaísmo es algo que se lleva en la sangre como cultura de vida, como sistema de vida. Ya no es nada más judío, hijo de judío. No, no, es un sistema. ¿Y la prueba cuál es? Que puede haber un goy, puede haber un itró, un cura de todos los ídolos del mundo. Y ser suegro de Moshe Rabenu, y quedar registrado en la Torá, la perashá más importante de toda la Biblia, la perashá de la entrega de la Torá, queda registrada bajo su nombre, Yitro. Y puede haber un judío de sangre judía que pierda el pasaporte, que pierda la ciudadanía, que pierda el derecho a la nacionalidad por renegar por ciertos tipos de actitudes. Quiere decir que a partir de Matán Torá, judaísmo deja de ser una raza. Judaísmo es una forma de vida. Y todo lo que es cultura, todo lo que es educación y forma de vida, eso está en manos de la mujer y no del hombre. El papá da la sangre, el papá da la raza, la mamá da la educación, la mamá da la formación. Como dijo una vez un jajam, dice, en esta generación es la generación de la informática. Informática, estamos llenos de información en las escuelas, le da mucha información a los niños. Y nosotros sabemos que la Torá dice que no hay que darles información, hay que darles formación, no información.
Hay información y hay formación. Información es darle información, datos, datos, bañarlos de datos. ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve? La Torá, la enseñanza, la cultura no se transmite. No es, cuentan una vez que un maestro, un profesor, se cansó de repetir tantas veces las mismas clases. Era maestro de tercer año, por ejemplo, y siempre repetía lo mismo. Una vez dijo, voy a grabar la clase y la voy a poner a los alumnos para que la oigan, yo voy a descansar. Así fue. Llegó el maestro y puso la grabadora ahí y dijo, queridos alumnos, hoy no puedo asistir, pero ustedes pueden escuchar mi clase. Al otro día llegó el maestro a dar la clase y vio en cada pupitre, en cada mesa, una grabadora. Cada niño puso una grabadora para grabar la clase. Si el maestro puede dar la clase con tape recorder, nosotros podemos también escuchar la clase con la grabadora. La enseñanza no se transmite a través de información, a través de internet, a través de bancos de datos. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza tiene que ser en vivo. En vivo, la enseñanza tiene que ser con ejemplo. La enseñanza tiene que ser en la sangre. Y eso lo da la mujer, eso lo da la mamá en la casa. La mamá que está constantemente con el niño, la mamá que ve al niño llegar de la escuela y que le dice, bienvenido mi hijo, siéntate a comer, di la berajá antes de comer, agradece a Shem, di por favor, di gracias, lávate las manos. Todo, eso es judaísmo. Judaísmo es forma de vida. Judaísmo ya no es raza. Y eso es a partir de la perashá de la próxima semana. Por eso es una perashá tan importante y por eso esa perashá tan importante recibió el nombre de un goy converso y no de un judío, de un itró, para demostrarte que aquí ya no se trata de sangre, aquí ya no se trata de raza. Toda persona del mundo que quiera adoptar la Torá se convierte en judío. Y toda persona del mundo que deje la Torá y que la abandone y la pisotee, deja de ser judío. Ya no hay raza. Lo que sí, el hecho de tener padre y madre judía es un factor favorable que te ayuda, que si quieres cumplir, respetar la Torá, tienes un privilegio mayor. Pero un judío que se quiere alejar de la Torá no tiene ningún privilegio, al contrario. Ese privilegio se convierte en contra de él. Es como que alguien te diga, oye, ¿es bueno ser hijo de político? ¿Hijo de político, hijo de presidente, es bueno ser hijo de presidente? Depende. Si tú sigues la carrera de la política y quieres llegar a ser presidente de la nación y quieres llegar a un puesto muy alto, pues claro que sí. Ser hijo del presidente es un punto favorable para meterte dentro del partido, para adelantarte, para llegar a puestos muy altos y chance y probablemente puedas llegar tú también a ser presidente. Pero si tú decides comportarte no acorde, comportarte de manera inadecuada, en meterse en la delincuencia, meterse en la mafia, meterse en eso, ahora ser hijo del presidente es contraproducente. ¿Por qué? Porque si fueras un cualquiera, nadie te pelaría. Pero ahora que eres hijo del presidente, cualquier cosa que haces ya está en los periódicos. Oye, ¿por qué me anuncian a mí en el periódico si hay muchos que hacen peor que yo? Es que tú eres el hijo del presidente. Ser judío es un privilegio si tú quieres llegar a ser presidente, si quieres llegar a ser judío. Entonces tienes una ventaja. Ser descendiente de Abraham y Isaac y Jacob. Pero si tú no quieres aprovechar esa ventaja que tienes, esa ventaja se convierte en desventaja. ¿Por qué? Porque ese privilegio ahora te exigen más. A ti te exigen, tú eres nieto de Abraham y Isaac y Jacob. Es como cuenta una vez un jajam, dice que una vez llegó una persona, lo cacharon cometiendo un delito, un robo, asaltó un banco y lo llevaron a la policía. En la cárcel, cuando llegó el día del juicio de este ratero, lo llaman a la justicia y le dice el juez, señor, ¿usted robó, usted asaltó un banco? Dice, sí, la verdad sí, me agarraron infraganti. ¿Y por qué lo hizo? Dice, mire, señor juez, mi papá era asaltante profesional, mi abuelito era asaltante profesional. Somos nietos y bisnietos de familia de la mafia. Nacimos en la mafia. Pues es natural. Es lo que me enseñaron, es lo que aprendí. Por supuesto, el juez le va a dar su sentencia, su castigo, pero se lo va a dar más leve, más ligero. Va a considerar que es una persona, es un pobre muchacho, un pobre joven que creció en ese ambiente. Aunque eso no justifica que lo haga y no lo van a dejar libre.
pero le van a reducir su, en vez de darle 10 años de cárcel, por ejemplo, le van a dar 5 o 3. Porque considerando, después de una semana, llega otra persona que también asaltó un banco. Llega ante el juez. Le dice, ¿usted asaltó un banco? Y dice, sí. Y dice, ¿y por qué lo hizo? Y dice, ay, señor juez, yo sé que yo hice mal en asaltar un banco, pero fíjese mi papá qué hombre bueno que era, y mi abuelito, eran gente muy buena del gobierno, gente buena. Y dice, ¿qué? El doble de cárcel, ¿por qué? Hijo de un papá tan bueno, de un nieto tan bueno, ¿y tú saliste delincuente? Mucha gente, muy alejada. Uno de los primeros ministros de Israel, creo que era Golda Meir, no me acuerdo si Golda Meir o Ben Gurión, no ayunaban en Kippur. Ellos no creían en eso, eran totalmente ateos. Pero sin embargo, cuando le hablaban algo con ella, decía, tenía yo un abuelito, un jajá, un rabino muy grande en Polonia, en Rusia, era gran rabino, era Shoichet, era Moyel, era Soifer. Es como aquel que llega al juzgado, le dicen, ¿por qué haces esto? Dice, es que mi abuelito era muy bueno, tu abuelito era muy bueno, entonces doble castigo. La persona tiene que saber que el ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob es un privilegio si es que tú tratas de llegar a ser presidente también. Si es que tú te metes en la carrera del judaísmo. Pero si tú quieres dejar el judaísmo, dejar el sistema de vida, eso se convierte en contra de ti mismo. Y por eso la perashá de esta semana, la perashá de la entrega de la Torah, se llama perashá Itro. No solamente se llama perashá Itro, sino, ¿cómo dice la perashá? Dice, Vaishma Itro, escuchó Itro. Así cuenta la perashá. Escuchó Itro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, todo lo que sucedió, todo lo que le hizo Hashem, todos los milagros que hizo Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, que sacó Hashem al pueblo de Israel de Egipto, escuchó eso y fue al desierto para unirse al pueblo de Israel. Vaishma Itro, escuchó Itro. Dice Rashi, pregunta, Mashemoa Shamauba, ¿qué es lo que escuchó Itro? Y lo hizo llegar, lo hizo venir al desierto. Keriat Yamsuf o Milhemet Amalek, así contesta Rashi. Keriat Yamsuf, el suceso impresionante de Keriat Yamsuf, cuando 600,000 judíos con esposas e hijos estaban en un peligro que venían los enemigos de atrás y estaba el desierto a la derecha y del otro lado había también desierto y enfrente el mar, no había escapatoria. Y de repente sucedió lo inesperado, lo insólito. Se abrieron las aguas y cruzaron millones de personas en lo seco. No nada más que se abrió. Ustedes saben que si se abren las aguas del mar, nadie puede cruzar el mar, aunque se abran las aguas. Primero que todo, hay lodo. La tierra está enlodada. Segundo, el mar es derecho. El mar es un precipicio. Imagínense ustedes millones de personas bajando al mar, se hubieran avalanchado uno encima del otro. No nada más se abrió, se congelaron las aguas para que quede como un piso, se dividieron en 12 carreteras la cruzada del mar para que puedan cruzar cada tribu en una carretera, pero esos muros de hielo, de agua, eran así, se tenían 15 metros de altura, pero nada más eso, eran transparentes para que uno pueda ver al otro. No vayan a pensar que se ahogaron sus hermanos. Entonces cada quien veía al otro. Por 50 milagros pasaron en Yam Suf, cosas impresionantes. No nada más eso. Cuando se partieron las aguas del Yam Suf, la Gemara dice que todas las aguas del mundo se partieron. Todas las aguas del mundo. Todos los mares, todos los ríos, todos los lagos, todas las albercas. Imagínense ustedes, alguien estaba nadando en la alberca. Se hace dos, se parte en dos. Dice la Gemara que hasta el agua que estaba en la cubeta, uno que tenía una cubeta de agua, se abrieron. En un vaso de agua se abrieron. Algo, fue un fenómeno así como el eclipse, algo como apocalíptico. La gente no sabía qué estaba pasando. Cuando Itro escuchó todo esto, y eso no es suficiente. Después, cuando todo el pueblo de Israel cruza en el mar, los enemigos también se meten al mar para perseguirlos. Y ahí es donde viene el milagro. Cuando el último judío alcanzó a salir del mar y el último egipcio alcanzó a entrar a la superficie del mar, de repente todos esos muros de hielo se convierten otra vez en agua y se hace un mar tormentoso que los subía para arriba y los sacudía de arriba para abajo a los enemigos. Cosas impresionantes lo que fue Keriat Yamsuf.
Dice la Shirá, la canción que cantaron los judíos en el mar, como lo leemos cada día en la Tefilá, Ad Yashir Moshe Bnei Israel, dice, Shameu Amim Irgazun, escucharon los pueblos y temblaron. Hilahaz, temblorina, les agarró a Yosheve Pelashet, a los que habitaban en Pelashet, en Palestina. Asdi Balú Alufe Edom, se perturbaron los jefes de Edom, eran poderosísimos, estaban temblando. El Emo Abio Hazé Morá, desagarró temblorina, Ragad, Namogu Kol Yosheve Genán, se deshicieron todos los habitantes de Kenán, sabían que los judíos iban rumbo a la tierra de Kenán. Tipora le me mataba fajas, miedo, tembló, como contó Rahab. Rahab era una mujer que tenía un restaurante ahí en Kenán. Cuando Yoshua mandó dos espías para espiar la tierra, ella hizo el favor de hospedar a los dos espías judíos en su casa. Y como recompensa le hicieron el favor, cuando entraron a la tierra de Israel, de salvarla a ella y a su familia. Entonces ella les dijo a los espías, Kishamanu, escuchamos Etasher Hovish Hashem, lo que secó Dios las aguas del Yam Suf. ¿Cómo escuchamos? Dice, desde el día en que sucedió Keriat Yam Suf, del miedo la gente perdió el apetito y quebró mi negocio de restaurante. Si yo que tengo negocio de restaurante, la gente no podía comer, se le achicó el estómago de tanta impresión de lo que había sucedido. Keriat Yam Suf. Sin embargo, aquí hay algo muy, muy, muy impresionante. Millones de personas se enteraron de Keriat Yam Suf. Pueblos enteros temblaron. ¿Pero qué? Ahí se quedaron. Siguieron siendo idólatras, siguieron con sus cultos, siguieron. El único que escuchó todo eso y dijo, esa es la prueba que Dios es verdadero y me tengo que apegar a eso, fue Itro. Vaishma Itro. La facultad de escuchar, de poner atención a los sucesos que suceden en la tierra y tomar conclusiones y hacer cambios en la vida, eso es Itro. Todos nosotros tenemos oportunidades en la vida que escuchamos milagros, escuchamos. En la vida se escuchan milagros, cada quien hay milagros particulares, privados, cada uno puede contar de su propia vida cosas que le han pasado milagrosas. Cada quien, yo tengo en la Agadá de Pesaj que hicimos, que editamos aquí con español, pusimos atrás unos renglones para que cada quien apunte los milagros personales que le han pasado en su vida y contarlos la noche de Pesaj, cuando se cuentan los milagros del pueblo de Israel, contar los milagros privados de uno. Todos hemos presenciado cosas que son milagros o más que milagros. Pero, ¿cuántas personas toman conclusiones? La Gemara dice que cuando fue Keriat Yam Suf, cuando fue la partida del Mar Rojo, la Ijire, las Ijires que había con el pueblo de Israel, alcanzaron a ver una manifestación de Dios más clara que lo que alcanzó a ver Yehezkel ben Buzía Cohen. Yehezkel era un profeta Ezequiel, que está escrito ahí en el profeta Ezequiel, Baim Shanai, fue en el año 40, se abrieron las puertas del cielo, así dijo, y vi Marot Elohim, y ahí empieza a describir con precisión cómo se ve el trono celestial, que tiene cuatro patas, que en una pata tiene forma de águila y la otra tiene forma de toro, y está describiendo lo que él estaba viendo. Pero, ¿cuántas personas toman conclusiones? La Gemara dice que cuando fue Keriat Yam Suf, cuando fue la partida del Mar Rojo, la Ijire, Ratashit Halayam, la Ijire, la sirvienta, las Ijires que había con el pueblo de Israel, alcanzaron a ver una manifestación de Dios más clara que lo que alcanzó a ver Yehezkel ben Buzía Cohen. Yehezkel era un profeta Ezequiel, que está escrito ahí en el profeta Ezequiel, Baim Shanai, fue en el año 40, se abrieron las puertas del cielo, así dijo, y vi Marot Elohim, y ahí empieza a describir con precisión cómo se ve el trono celestial, que tiene cuatro patas, que en una pata tiene forma de águila y la otra tiene forma de toro, y está describiendo lo que él estaba viendo del trono celestial. Dice la Gemara que una Ijire en el Yam Suf vio más claro que lo que vio este profeta.
más claro que lo que vio el profeta. Dijo un jajam, pero siguió siendo Ishire. Siguió siendo Shifjá. No dice que esa Shifjá se convirtió y se hizo y todo, no, siguió siendo Ishire. ¿Qué quiere decir? La persona puede ver muchas cosas y puede escuchar muchas cosas y seguir siendo el mismo. Todo lo que marca la diferencia entre las personas que triunfan en la vida o las personas que fracasan, aquellas personas que saben escuchar. ¿Qué quiere decir saber escuchar? Saber escuchar no quiere decir nada más escuchar con el oído. No quiere decir. Hay una Gemara que dice así, ven a ver qué diferencia hay de Dios a un doctor. Un doctor, cuando la persona tiene un problema en la garganta, le cura la garganta, pero luego la medicina que le dio le perjudicó la nariz, por ejemplo. Le curó la nariz, le perjudicó al hígado. Le curó el hígado, le perjudicó a la otra cosa. No pueden curar todo junto. Tienen que atacar donde está la enfermedad a costillas de algún otro miembro que se perjudica. Pero a Kadosh Baruj Hu, Dios da una medicina que cura todo. ¿Cuál es? Así dice, ¿cuál es la medicina? El oído. El oído. Como dice el pasuk, Shim'u utchina shechem, escuchen y van a vivir. Así dice el pasuk, el profeta dice, escuchen y van a vivir. Si la persona escucharía, no habría enfermedades. Si la persona escucharía, no habría divorcios. Si la persona escucharía, no habría deserciones. Si la persona escucharía, no habría infidelidad. Si la persona escucharía, no habría drogadicción. ¿El problema cuál es? Que la persona no escucha, no escucha, no escucha. ¿Qué quiere decir no escucha? Había un jajam una vez dijo, el problema de los seres humanos es que no escuchan. Y también lo que les estoy diciendo ahora no lo están escuchando. Así dijo el jajam. ¿Qué quiere decir? Están escuchando. Están escuchando. Una vez leí en un artículo de oratoria, dice que el 90% del público de una conferencia, después de 10 minutos, se olvidan el 90% de lo que escucharon. ¿Están escuchando o tampoco esto lo están escuchando? Lo que es Vaishma, escuchar. Yo estoy hablando para mí, no estoy hablando para ustedes. La persona tiene que aprender, fíjense en los libros de psicología moderna, en los libros donde hablan de comunicación. ¿Cuál es el secreto número uno de la comunicación? Que dicen hoy en día que descubrieron. Saber escuchar. Saber escuchar. Cuando tu hijo te dice algo, escúchalo. Y sí, escúchalo. No nada más. Cuando el niño viene y te dice algo, escucha. Hay algo escondido dentro de lo que está diciendo. Hay una inquietud que tiene. Tiene algún trauma dentro y lo está manifestando con estas palabras. Si tú sabes escuchar a tu hijo, vas a saber recetarle su medicina. Pero la mamá llega al hijo y le dice, es que hoy un niño me dijo esto. Ya no tengo paciencia para tus tonterías, tú siempre eres travieso. Escúchalo. Pero escucha más allá, no nada más las palabras que te dice. Escucha lo que hay entre las palabras. Saber escuchar es el secreto del éxito de la persona espiritual y material. Si las personas supieran escuchar las advertencias de los doctores, cuando dicen sobre el cigarro, por ejemplo, o X cosas, no digo como ejemplo, no quiero agarrarme de algo especial. La persona no escucha, o escucha, entra por acá y sale por allá. La falta de oído, la falta de la calidad auditiva es la que está destruyendo a los seres humanos en todos los niveles. Si la persona escucharía las advertencias, uno se entera cómo se están destruyendo matrimonios enteros por los conjuntos mixtos que hay en Cuernavaca, por donde van ahí a pasar vacaciones unos con las esposas de los otros. Se están escuchando cosas tremendas. Se escuchan cómo abuelitas se divorciaron porque fueron a la universidad y se enamoraron del profesor. Escuchan todo eso uno. ¿Pero qué dice uno? Haram, ¿cómo están las cosas? Están muy duras las cosas. Okay. Y mañana va y mete a su hijo a la universidad. Y mañana va y se mete en el riesgo de lo mismo que ha sucedido. Está uno viendo, está uno escuchando lo que está pasando en las escuelas yani judías. ¿Por qué digo yani? Porque son escuelas de judíos. Son escuelas donde asisten judíos, no son escuelas judías. Escuela judía es la escuela que se enseña judaísmo. No es un lugar donde se encuentran judíos. Encuentran judíos en el deportivo. La escuela judía quiere decir que hay educación judía. Estamos escuchando cosas y cada vez escuchamos. Cada quien, ustedes escuchan más que yo, pero lo poco que se escucha
El jajam, no quiero decir el nombre, un jajam contó que vive acá en México, es jajam de un knis, bajó a la farmacia el viernes de la tarde, a las 4:30 de la tarde, a comprar una medicina. Y había 11 niños con sus escudos de la escuela, con su uniforme, claramente decía de qué escuela eran. Y estaban pidiendo condones al por mayor. Uno dijo deme 6, otro dijo deme 7, niños de 14 años. Y la vendedora, pues les dio, que tiene que vender. Cuando se fueron los niños, le dijo la vendedora al jajam, dice, esos niños dan asco. Y pensar que son de la comunidad de usted. Así le dijo. Y el jajam dice que se le cayó la cara de vergüenza. Pues tiene razón, esas cosas ya no son, ya, no quiero mencionar más. Dicen que un papá le dijo, ya es, quizás es chiste, pero ya casi es verdad. Un papá le dijo a su hijo de 6 años, dijo, ven hijo, vamos a hablar de sexo para que él, para que no lo escuche en la calle, que lo escuche en la casa bien. Ven hijo, vamos a hablar de sexo. Le dijo, sí papito, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres que te enseñe? Es chiste, pero son chistes que antes ni nos atrevíamos a contarlo de chiste. Las cosas que están escuchando, me dijo un joven, un muchacho joven de 19 años, que no es religioso, lo vi en una boda, estábamos sentados en un banquete, y me dice, Rab, dice, yo no puedo creer cómo está bajando, cómo está, en qué proceso acelerado está decayendo la generación. Digo, ¿a qué te refieres? Dice, el otro día vi un niño de 9 años fumando. Sí, cosas que nosotros antes no. Y un niño de 19, que es reventado de la disco y de todo, ya no puede creer lo que está viendo en niños de 9. Pero ¿cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no escuchamos. Escuchamos, pero no escuchamos. No queremos escuchar. La palabra, ¿ustedes saben cuál es la primera palabra que se dice cuando nace un judío y la última palabra que se dice? Shema Israel. Escucha Israel. La palabra Shema quiere decir escuchar, entender y aceptar. Son 3 procesos. Escuchar, entender lo que estás escuchando y aceptarlo. Hay veces la persona escucha pero no entiende. A veces la persona entiende pero no quiere aceptarlo porque el aceptarlo me obliga a cambiar y yo no quiero cambiar, me cuesta cambiar. Shema Israel, escucha Israel, entiende Israel y acepta Israel. Esa fue la diferencia de Yitro. Todos los goyim escucharon, todos los filisteos escucharon, temblaron, se les encogió el estómago de lo impresionante, y ahí se quedaron. Yitro fue el único goy. Vaishma Yitro escuchó, entendió y aceptó, y cambió su vida, cambió toda su vida, dejó todo, dejó de ser sacerdote, tenía puesto importante, ¿no era? Imagínense ustedes, Leavdil, que el Papa, con todos los honores que le hicieron, de repente mañana anuncia, judío, me hago judío, todo chucho es todo tonterías, todo es hay un solo Dios, yo soy judío, me pongo tefilín todos los días, imagínese el Papa, tefilín, rezo en el cóter, se deja la barba, se pone sombrero, jajam, tzadik. ¿Se imaginan ustedes lo que es? No estamos hablando de un Ijir que dejó de ser Ijir para hacerse judío. Estamos hablando de Yitro Cohen Midian. Era un sacerdote que fue jefe de todas las iglesias del mundo. Y dijo, llegué a la conclusión que todo eso es falso y esto es verdad. Y eso le provocó muchos problemas. Porque no cuenta la Torah que cuando venían los pastores, cuando las hijas de Yitro iban a recoger agua del pozo, los pastores las golpeaban y las molestaban. ¿Por qué? Estaban enojados porque Yitro fue un desertor. Desertó a todas las idolatrías. Rabotai, este es el mensaje más poderoso que tenemos que aprender nosotros de la perashá de la semana. En la vida suceden muchas cosas. Hay gente que escucha y no entiende. Hay gente que escucha, entiende, pero no acepta. Hay gente que escucha, entiende y acepta las cosas y cambia su vida. Ahí está donde se marca la diferencia. Es lo que dice la Gemara Shim'u Utchin Avshechem, escuchen y van a vivir. Por eso la Perashá de la próxima semana, que es la que marca el suceso de la entrega de la Torá, esa Perashá se llama Vaishma Yitro. 2 cosas. Primero que todo, Yitro, que era un goy, el goy que llegó a ser el suegro de Moshe Rabenu, para demostrar que el judaísmo es una forma de vida, no es una raza. Ahí está que Yitro no era de raza judía.
Y segundo, Vaishma, escuchar. ¿Cuántas millones de personas escucharon y cuántos de esos adoptaron lo que escucharon? Cuando fue la guerra a los seis días, había discusión entre Moshe Dayan, Golda Meir y Ben Gurión. ¿Cuántos muertos van a haber? Eran 100 millones de árabes contra 1 millón de judíos. ¿Cuántos muertos van a haber si es que ganan la guerra? Unos decían 80.000, otros decían 100.000 y 120.000. Todos los parques nacionales de Haifa fueron asignados para cementerio. Se calculaba entre 80, 100 y 120. Había discusión, Moshe Dayan, si es que llegan a ganar la guerra. Si llegan a perder, ¿qué decía Nasser? Todos al mar, todos, no dejan a uno vivo. Iban a degollarlos. Pero si llegan a ganar, ¿cuántas vidas iba a costar esa guerra? ¿Cuántas vidas costó? Lamentablemente, pero ¿cuántas costó? Escucha y no entiende. Hay gente que escucha, entiende, pero no acepta. Hay gente que escucha, entiende y acepta las cosas y cambia su vida. Ahí está donde se marca la diferencia. Es lo que dice la Gemara Shim'u Utchin Avshehem, escuchen y van a vivir. Por eso la Perashá de la próxima semana, que es la que marca el suceso de la entrega de la Torá, esa Perashá se llama Vaishma Yitro. Dos cosas. Primero que todo, Yitro, que era un goy, el goy que llegó a ser el suegro de Moshe Rabbeinu, para demostrar que el judaísmo es una forma de vida, no es una raza. Ahí está que Yitro no era de raza judía. Y segundo, Vaishma, escuchar. ¿Cuántas millones de personas escucharon y cuántos de esos adoptaron lo que escucharon? Cuando fue la guerra a los seis días, había discusión entre Moshe Dayan, Golda Meir y Ben Gurión. ¿Cuántos muertos van a haber? Eran 100 millones de árabes contra 1 millón de judíos. ¿Cuántos muertos van a haber si es que ganan la guerra? Unos decían 80.000, otros decían 100.000 y 120.000. Todos los parques nacionales de Haifa fueron asignados para cementerio. Se calculaba entre 80, 100 y 120. Había discusión, Moshe Dayan, si es que llegan a ganar la guerra. Si llegan a perder, ¿qué decía Nasser? Todos al mar, todos, no dejan a uno vivo. Iban a degollarlos. Pero si llegan a ganar, ¿cuántas vidas iba a costar esa guerra? ¿Cuántas vidas costó? Lamentablemente, pero ¿cuántas costó? 400 vidas. También duele, pero nada que ver, nada que ver. Los soldados mismos, ustedes saben que el proceso de Teshuvá empezó desde la guerra a los seis días. Los soldados mismos cuentan que iban, eran un grupo de 5 soldados y veían de repente delante de ellos 1.000 enemigos. Era imposible y no tenían armas, se le habían acabado las balas. Así cuentan ellos que de repente veían 3 viejitos vestidos de blanco caminando delante de ellos y se esfumaban, no veían, ya no veían más nada. Hay cosas, tengo yo varias historias verídicas de soldados que cuentan. No hay duda, un jajam grande de la época dijo, después de la guerra de los seis días, no necesitamos recordar Yetziat Mitzrayim. No necesitamos llegar hasta la salida de Egipto para ver la grandeza de Dios. Vimos a Dios en esta generación. Lo hemos visto. Todo Israel estaba consternado, el mundo entero. Estaba consternado, no se podía creer esa batalla. No me acuerdo, en los periódicos de Argentina salió en grande. Angustia en el mundo árabe por la derrota. No podían creerlo. Es algo, este Nasser decía, ya estamos a unos kilómetros de Tel Aviv, voy a fumar un cigarro en Tel Aviv. Y lo decía en el radio como que ya están llegando. Y estábamos hablando en el Kotel todavía pertenecía al sector del enemigo, ahí en Jerusalén mismo. ¿Fue milagro o no fue milagro? Claro que fue milagro. Después de una semana de la guerra a los seis días, en los puestos de los periódicos, había una revista que tenía un título grande que decía Zelo Hayanes. Esto no fue un milagro. Esto fue Tzahal. Este es nuestro ejército. ¿Qué quiere decir?
cuando la persona no quiere escuchar. Estás viendo la mano de Dios en claro. Si la persona cuando no quiere escuchar, puede ver a Dios y renegarlo. Y después vino la guerra de Kippur y demostró quién era Tzahal. En la guerra de Kippur, en una etapa de la batalla, de la guerra, después de 6 días de la guerra, que estaban perdiendo, pero en grande, estaba ya, dice que Golda Meir y Moshe Dayan pensaron suicidarse. Y dijeron, Zehurban Abayit Ashlishi, es la destrucción del tercer, la tercera destrucción de Jerusalén. Se destruyó un Bet HaMikdash, el segundo, esta es la tercera. Ya lo veían todo perdido. ¿Dónde está Tzahal? Lo más importante es, cada persona en forma particular en su vida, cada quien ha pasado milagros, cada quien ha visto cosas. La diferencia es si escuchamos, si tomamos el mensaje o decimos, ¿qué se puede hacer? Hashem Yazor, Dios que ayude. Esa es la diferencia. Vamos a aprovechar este Shabbat, las mujeres principalmente. Este es el Shabbat de ellas. Shabbat Kalal, Shabbat de la novia. Este es el Shabbat en el cual está registrado en la Torah que a partir de este Shabbat, ellas son las que marcan la esencia judía. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una forma de vida. La forma de vida, la mamá la da más que el papá. La mamá es la que convive con sus hijos. Hashem Yitbaraj Yazor, que sepamos nosotros tomar el mensaje de lo que es Yitro, lo que es un goy que llegó al nivel tan alto, lo que llegó. El mensaje de lo que es Vaishma, lo que es escuchar. ¿Cuántas millones de personas que escucharon y no hicieron caso? Y una persona que escuchó y hizo caso, miren a lo que llegó. Y por sejud de esto pronto, que todos nosotros escuchemos y veamos la llegada del Mashiach Tzidkenu, amén. Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.